Estás castigada. Sí, Mónica, porque no me gusta que te andes poniendo gente adentro y no quieres entender. Miren, bueno, ahora miren, te voy a dejar. Entender. Te voy a dejar sin mi presencia este día, hasta en la tarde. Sí, tú dijiste que podíamos ir hasta la frente. No. Estás enferma, Mónica, descansa, relájate. Cada vez que fuimos nomás, ¿te acuerdas? A esperarlo ya, que fuimos por él. Mira, te fue re bien, pero te yo surtiste. Pero yo iba a ir a ver el torneo, ¿qué va a ver? ¿Torneo? Bueno, creo, pero... ¿Pero que no va la familia? ¿Dónde está el Yermel? No, mija. Además, yo no tengo familia aquí. Tú eres mi única familia. ¿Entonces? Eres mi amiga. ¿Y el Héctor qué? Él es mi amigo. La Tania es mi amiga. El otro es mi amigo. El Yael, somos amigos. Todos una familia feliz. Cúmplale un pastelito a Terry, cumpleaños de él, y no le mandé nada. Ah, ok, ahorita voy a ir a la pastelería a comprarle. ¿Cuál vaya no es, acuérdate que... Ya sé, mi mamá te lo va a comprar mañana. Al rato vengo, pues, cuídate mucho, ¿ok? ¿A dónde vas? Ya me tengo que ir a jugar. No, no me hagas caras así como de soy tuya nomás, no. Eras. Ah, ¿era? Eras, porque me encontré al otro aquí. Era, eso que tiene igual, ¿cuál? Era, es como... No, ya me tengo que ir, Moni. No, ya sé que tus 5 segundos. No, estás enferma. No, estás muy malita. Estás muy malita. No. Ok, dímelo. Dígame. Ya te di dinero, ya te compré tosas, pagué tu deudo, ya todo. Así que no me estés pidiendo nada. Ok. Dijiste que me ibas a dar un teléfono desde ayer. Para no dejarme comunicada. No te lo mereces. Ah, no me lo mereces. No, hasta que respetes este hogar. O sea, lo respeto más que tú y cualquiera. Pues no parece, no parece. Más que tú cual. No. Sí, cualquiera, fíjate que sí. No, porque ayer vine y estaba sí, un hombre ese ahí. Sí, ese señor que me ha encontrado a arreglar el sí porque se me cayó a mí. Pero ya lo conocías y ya te lo había corrido sí, yo antes. Ese señor que... Y ya le habíamos dicho que no viniera porque él... iba pasando, yo le dije que... ¡Qué casualidad! O sea, volteé. ¡Hola! ¿Cómo estás? Estaba sentada en la bendita piedra. Ajá. Un taxi para llevar la ropa a la lavandería, pero no pasaba ¿cómo ninguno. ¿Cómo crees que vas a llevar todo lo a lavar, Moni? Te va a salir más de 2,000 pesos. Es ilógico, mija. Entiende. Tiéndela aquí. Mira, mira. Se va a acercar. Mira, ¿cómo que no? Hace 7 días está la ropa ahí. Ok, Caperucita Amarilla. Tiéndela ahí. Tiéndela. Haz las cosas. Quiero venir. Mira, si yo vengo al rato. ¿Quiero ir a la lavandería? Héctor. Al rato vienes y me fijas cómo está. Si está limpio, me hablas y yo vengo. No. No, porque así no se puede. No. No se puede. Vaya, el pretexto es tonto. No es pretexto fuera de lugar. Yo me preocupa una limpieza. Puedes en remojo, pero con toallitas va y me vas a bañar. Y pobre ti que esté la toallita helada. Eres única, ¿eh? ¿Te has ganado con esto? Que grosería, como estás diciendo, 11 cintarazitos y ya te voy a pagar. ¿11 cintarazos? Sí. En el pantalón, con pantalón, ¿verdad? Un mini cintarazo que tengo ahí, te voy a pagar 11 cintarazos. ¿En dónde vas a pegar? En donde te caiga. Al rato vengo si tienes limpio, ¿eh? Las 11 discusiones van con esa. Cada discusión que te voy apuntando un cintarazo que te voy a pagar. Imagínate si yo fuera al revés, ya no tuviera. Estaba pesimista con el que traía cuidado al Chapel, a Terry, Brent, ay, no. ¿Cuál es el cintarazo? Gracias. Al rato vengo. ¿Me prometes que vas a limpiar? No, ¿me prometes que vas a limpiar? Es en serio, no me gusta que me dejes sin estar en comunicación contigo. No te voy a comprar nada hasta que respetes la casa. La respeto más que tú. Bueno, demuéstramelo. Ya no quiero venir y que encuentres a alguien. Que pase unos días. Bye. Pero eso está pendejo.